Ya se terminó, Felipe. ¿Estás rico, Felipe? ¿Te gusta? Sí. Eso. Ay, mira, ya caché otro camarón. ¿Quieres? No. ¿Qué tal, doña Lucía? ¿Qué tal, Chomín? Ay, Dios, está rico. Delicioso, ¿verdad? Nunca he probado. Va que está bien rico. Es diferente al chomín de que hacen en casa. Ah, sí. ¿Para qué sí? Ese está más rico. A mí la voz. ¿Te gusta? ¿Ya me la pico? Sí. Vale. Está rico el chumón. Delicioso. Riquísimo, riquísimo. Primero me va a ganar, ¿eh? A nosotros, ya, Lucía, yo no venía con hambre. A nosotros nos cae que como anillo al dedo porque teníamos un hambre, mi doña Lucía, que no se imagina. Tremendo el hambre que cargábamos todos. Acá sí dicen tremendo su poder. Tremendo su poder. Tremendo su poder. Tremendo su poder. Como si se echó un 100 en Felipe. José en la pena. Yo entretenido mucho. Leo. Ganó José. Don José estaba enfermo. Tremendo su poder, Felipe. Tremendo su poder a todos. Tremendo su poder de todos. ¿Y tu poder, Felipe? ¿Ah? ¿Vas atrasado? ¿Ah? Adiós. Cuídate. Ya te ganamos, Felipe. ¿Quién vuelve? ¿Quién es bien? ¿Sí? Ya te voy a ganar, mira. A muy los bien, dos. Mariela, muy bien. A los dos te voy a ganar. Vamos, doña Lucía. Vamos, usted puede. Doña Lucía, doña Lucía. Doña Lucía. Ay, qué rico. Salud. Salud. Salud por el amor al prójimo. Salud. Salud. Salud por el amor al prójimo. Salud, Felipe. Salud. Salud. Salud, Lucía. Salud. 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 Salud, compañero. Salud. 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 Doña Lucía. No. Por Felipe. Felipe, mira. Rosario. Doña Rosario Castillo, salud, doña Rosario. Salud por nuestra gran amiga. Doña Rosario, la queremos mucho. Doña Rosario, la queremos mucho. Saludos hasta Canadá.
Salud para Canadá. Felipe, Felipe, mandale un besito a Rosario, a la persona que te manda cosas, que te manda comida. Ella se llama Rosario Castillo. Mandale un besito, decirle que la querés mucho. La quiero mucho, dile. Ajá, la quiero mucho. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Eso. ¿Cómo decir, pues, decir su nombre? Él lo sabe decir. Él sabe decir su nombre. ¿Ah? Rosario Castillo. Rosario Castillo. Bueno, muchas gracias. ¡Provecho! Gracias a todos. Buen provecho. Gracias. Gracias. Gracias, doña Lucía. Provecho. Gracias y buen provechito. No voy a... mató. Bueno, ya terminaron todos de cenar. 60, 40, 50, 80. 90 y 100. 90 y... 60. Bien. 90, 100. Vale, ¿vas las manos, Felipe? Bueno, doña Lucía, y la sorpresa no termina acá, porque vamos a hacer la entrega del resto de la ayuda que le mandó nuestra amiga Rosario Castillo. Así es. Yo me llené mucho. La verdad es que quiero agradecer a doña Rosario Castillo por esta ayuda hacia doña Lucía, que yo sé que ella la necesita y ella va a saber cómo administrar esta ayuda. Antes que todo, muchísimas gracias, amiga Rosario, sabe que la aprecio mucho, todos la queremos. Y de parte del Vago Chapín, muchísimas gracias. Entonces voy a hacer entrega del dinero a nuestra amiga Lucía. Ella mandó la cantidad de 1015 quetzales y dijo que agarráramos 40 de viáticos. Entonces compramos tres platillos de chomín que costaron, cada platillo vale 53, un total de 159 quetzales, más la gaseosa y más las tortillas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer entrega del sobrante. Del sobrante, así es. Entonces empezamos con 100. 40, 200, miren ustedes, Fernando. Eso es un llamado. ¿Llamado a dónde? Es una señal. 300, 400, 300, ¿verdad? 400, 500, 600, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 781. En total, del sobrante es de 781 quetzal. Doña Lucía, usted administrelo como usted guste, compre su canasta básica, su maicito, lo que se le hace falta, ¿verdad? Y pues usted algunas palabras que quiera dar. Para golosina. Algunas palabras que usted quiera dar para nuestra amiga Rosario. Bien, agradecerle muchísimas gracias porque me ha mandado este, ¿verdad? Y no tengo ni un centavo. Y no tengo maicito para comer, darle a ellos. Pues gracias sea Dios de que Dios le tocó su corazón, ¿verdad? Me mandó esto, pues con esto voy a comprar mi maicito y frijolito para ellos. Quiero que comen. Muchísimas gracias y que Dios los siga bendiciendo y que Dios le toque el corazón y la mente, que me siga ayudando. Muchas gracias. Bueno, entonces esas han sido las palabras de doña Lucía, agradeciendo a nuestra amiga Rosario, de verdad, muchísimas gracias. Y ahí un saludito hasta Canadá, que ella está en Canadá. Y pues ya me regañó porque siempre le digo que es del cel, pero la quiero mucho y con mucho cariño. Estamos aquí comiendo con doña Lucía, ¿verdad? Sí, con Leo, con Kenny, atrás de cámaras está Pamela. Melita. Y aquí está nuestro amigo José. Y aquí está Felipe. Dale, Felipe. Felipe, brincá y tira besos, como hacías. ¿Cómo haces? Tira besos, pues.
Eso. Y bueno, esto ha sido todo. Agradeciendo a cada uno de nuestros amigos suscriptores que nos ven y que nos sigan apoyando. La verdad, muchísimas gracias. ¡No! Ay, no. Bueno, ahora sí nos despedimos todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Guatemala. ¡Te queremos mucho! A nuestra gran amiga Rosario Castillo. Dios la bendiga. Besitos. Adiós. Adiós, Felipe. Adiós.